Yo me recibí en la Universidad de Córdoba en mayo del 71, perdón, en noviembre del 71. Me había inscrito para hacer una residencia rural, no recuerdo si en Comodoro Rivadavia o en Tierra del Fuego, pero no alcancé a entrar. Y entonces, bueno, tenía que hacer, y me gustaba siempre la parte de medicina general, y mi padre era médico, yo me gustaba eso. Y una amiga de la familia que era médica también, me dijo que acá necesitaban médicos, qué sé yo. Entonces me dieron un amigo, me dio ahí de la familia, me dio una que estaba metido en la política, me dio ahí una notita para el del BAS, que estaba, creo que de ministro o subsecretario, no me acuerdo cómo era. No, vicegobernador. ¿Ah? Estaba vicegobernador también. O de vice en esa época, claro. Bueno, entonces me vine acá, hablé con el doctor Pellín, me recibió él, y me dice, acá lo que hay libre es Barranca. Era un puesto sanitario que todavía no se había inaugurado. Y bueno, le dije, sí, entonces me volví a Córdoba, armé todas las valijas, todos los libros que tenía, toda la bibliografía, todo lo que necesitaba, y me vine, llegué un primero de mayo, me acuerdo. Así un viento terrible, insoportable. Me alojé acá en el Hotel Apolo, me acuerdo. Y al día siguiente, bueno, me voy a la subsecretaría y de ahí me llevaron a Chosmalal. Ahí estaba el doctor Teodoro Plas, que era el jefe de zona sanitaria 3. Entonces, bueno, me estuvo explicando todas las cosas, qué sé yo, y en un jeep salí a la tarde hasta Barranca. Cuando llegamos, era la noche, por supuesto. Pasó el jeep, estacionó un poco más adelante del puesto, yo no lo había visto, cuando le pregunto al chofer por qué paraba. Y porque ya llegamos, me dice, yo no veía nada alrededor. Atrás mío, después me doy cuenta, y estaba el puesto solo. Pero no había casas, no se veía. Los pobladores estaban todos dispersos, no era un núcleo urbano, ¿no? Siguiendo la ruta, antes de pasar el río, sí, estaba el hotel de turismo que había ahí, pero el puesto era eso nada más. Bueno, quedé ahí. Yo, uno de los temores que tenía era los partos, que yo había cursado parto en una cátedra que no hacíamos trabajos prácticos, o sea que era puro teórico. Entonces lo primero que hice cuando llegué ahí, había dos agentes sanitarios, uno en Barrancas, Pedro Azzo, y otro Santiago Urrutia, uno que estaba más en un paraje más alejado de Barranca. Entonces, lo primero que hice, llamarlo a la agencia sanitaria, le digo, decime, ellos tenían todo listado, todos las mujeres que estaban embarazadas, para cuándo tenían el parto presuntivo. Bueno, creo que el primer parto tenía más o menos como los 4 meses, qué sé yo. Yo tenía había todos los libros, pero por supuesto, tengo tiempo acá para ponerme bien al día. Bueno, al otro día me levanto, qué sé yo, empezó a venir la gente con los chicos, porque se le daban leche, y me acuesto. Como me habría acostado, serían como a las 2 de la mañana, golpean la puerta. Abro, una pareja con una embarazada en trabajo y parto. Digo, pero ¿cómo puede ser si no la tenía registrada? Eran dos maestros que habían llegado de Córdoba y se acababan de bajar del colectivo y la mujer ya venía en trabajo y parto. Por Dios, bueno, empezó el trabajo y parto, qué sé yo.
No anduvo mal, no sé, no sé, así el parto, así que tuvimos que trasladarla hasta Chosmalal, primero hasta Butarranquil y después hasta Chosmalal. Felizmente en Chosmalal se hizo el parto bien, el chiquito anduvo bien, todo igual. Y siguió. Bueno, después seguimos haciendo todos los consultorios, la trivia habitual de consultorio que hacía de chicos, control de embarazadas, todo ahí en el puesto ese sanitario. Ahí teníamos actividades programadas, porque había distintos parajes que había que ir a visitar, creo que era mensualmente, pero en realidad mensualmente no se alcanzaron a hacer, por ahí se hacían cada 2 meses o cada 3, no me acuerdo. Porque estábamos, Barranca está justo en el límite con Mendoza, que lo separa Mendoza de Neuquén, el río Barranca. Y el río Barranca desembocan hacia la cordillera, hacia el oeste, varios arroyos. Uno era el Charileo, me acuerdo, y otro el Cobunco. Y la gente vivía en los cursos de esos arroyos, tenían sus puestos y qué sé yo. Entonces, hacíamos una visita para llevar, porque había que hacer la visita para llevarles la leche a los menores de 2 años, hacer todo el plan de vacunación y control de embarazada, y si había dentista y el dentista, si no, no. Entonces de ahí salíamos bordeando el río Barranca, subiendo cuesta arriba. Llegábamos al primer arroyo, que era el Charileo. Ahí la gente de la mitad del arroyo hacia el bajo se juntaban ahí. La otra mitad se juntaban en el alto. Entonces nosotros pasábamos, ahí atendíamos, vacunábamos a los chicos, le dábamos la leche, qué sé yo. Y después seguíamos hasta el otro arroyo, que era Cobunco. Ahí hacíamos lo mismo. Y había un puesto más arriba, pero ese no, que era Cochico. A ese no alcancé a llegar yo nunca, porque creo que una vez fue por falta de tiempo y otra vez fue por el tiempo que estaba, se había descompuesto y ya era medio arriesgado meterse para allá. Entonces hacíamos la vuelta esa, cuando llegábamos a Cobunco, remontábamos el arroyo de Cobunco y volvíamos a Barranca por el alto y cruzábamos el Cobunco por el alto y el Charileo por el alto, donde se habían juntado los otros pobladores. Entonces los cubríamos a todos. Después vi que hicieron una ruta por el alto, por la parte esa alta. El trayecto ese era más o menos, no sé, creo que hasta el primer arroyo, no, si no me equivoco, serían como 17 kilómetros y como 27 o 30 hacia el otro, hacia el Cobunco. Todo eso se hacía a lomo de mula, porque no había, eran senderitos finitos, a veces para pasar, estaba al borde de la barda, del acantilado, y estaba ahí el río al costado, ¿no? Se llevaba, no me acuerdo si era 1 o 2 mulas que llevaban cargadas con la leche, las vacunas, porque había que llevar las vacunas con hielo para conservar. Hielo no teníamos problema porque sacábamos la nieve de cuando íbamos pasando, cuando había. Y bueno, ya así estuve en Barranca. Esos eran los puestos, las visitas programadas que teníamos de Barranca. El Charileo y Cobunco, alto y bajo. Y ahí estuve hasta fin de año, del 72. Se fue el médico de Butarranquil, que es el pueblo que estaba más hacia el sur. Entonces me pasaron a mí a Butarranquil. Ahí en Butarranquil se hacía lo mismo, pero ya era un hospitalito de que ya tenía 2 salas para internación, tenía una sala, creo que era de 3 camas y otra de 4. Ahí hacíamos todo, tenía que hacer todo, porque era desde la parte administrativa hasta la atención a los pacientes y las visitas programadas que había que hacer. De ahí salíamos a hacer, por ejemplo,
íbamos a... Ahora me estuve fijando en el Google, porque no me acordaba bien las cosas. Y íbamos, una hacíamos una sola hicimos a lo que es ahora Rincón de los Sauces. Rincón de los Sauces ahora es una ciudad. En ese tiempo cuando fuimos, era un arenal infernal, soplaba un viento, venían los cardos rusos esos rodando, parecían que eran malones que venían, ¿no? Bueno, había nada más que un almacén de ramos generales y nada más. Y bueno, veníamos ahí hacíamos todo, atendíamos los chicos, les entregábamos la leche, qué sé yo, y nos volvíamos con la ambulancia. Cuando volvíamos con la ambulancia venía llena, o por un tipo que tenía con un flemón del aire como es, otro por... Que había mucha patología y como no había nadie para atenderlos ahí, todo lo volvíamos a ir a Butarranquil. En Butarranquil había dentista. Entonces ahí los atendían. Después hacíamos la visita esa del Rincón de los Sauces, después a unos puestos que se llamaban Pampatril, había otro Sierra Huentraico, las Cortaderas, así, que era lejos, ¿no? Podían ser 70, 80 kilómetros, que se hacían en la ambulancia, ¿no? Y bueno, cuando yo llegué, cuando yo llegué a Butarranquil, no, cuando yo llegué a Butarranquil, ahí al poquito tiempo, creo que cambió Teodoro Plaza, lo reemplazó la doctora Bibi. Y quedó ahí. La doctora Bibi, y ahí estuve desde el principio del 73 hasta mayo, más o menos, marzo del 74. Tuve un año y pico ahí en Butarranquil. Ahí se hacían los partos, se hacía todo lo que había que hacerse. Felizmente ahí no tenía problema. En ese interín, bueno, yo hice pareja con una médica que había llegado a Chosmalal. Y después, de pasado esa fecha, cuando terminé ahí en Butarrangil, se fue un médico de Chosmalal, entonces me pasaron a Chosmalal. El que se había ido de Chosmalal, de ahí de Chosmalal era el que hacía los partos, era un cordobés. Entonces, los otros hacían pediatría, otro clínica médica, otro ya en esa época, ya cuando pasé a Chosmalal, estaba Bacanarroja. Bacanarroja hacía la parte de cardiología, que tenía un electrocardiógrafo, y ahí estaba un médico de gendarmería, Moreno, que hacía pediatría. Entonces, como se había ido el que hacía parto, yo me seguía haciendo los partos. Como había un cirujano, cuando había algún problema, alguna cesárea, lo hacía el cirujano, yo lo ayudaba, qué sé yo. Después se fue Vaca Narvaja. Y no me acuerdo si se fue primero a Canarvaja o primero el cirujano, que era yo ir. Entonces nos quedamos sin cirujano. Bueno, yo seguía teniendo los partos. Por supuesto, siempre con el estrés de que si un parto se complicaba, ¿qué pasaba? Bueno, lo que pasó justamente. Me acuerdo una noche, que había una nevada terrible en la zona, estaba todo cubierto de nieve, y llega una parturienta. Empiezo a atenderle el parto, qué sé yo, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Lo auscultaba, qué sé yo, ya bien empezó a descender los latidos fetales. Cuando el parto ya está muy, muy complicado, y hay sufrimiento fetal, los latidos descienden. Y ya veía que descendían los latidos fetales y no había dilatación, no avanzaba nada.
derivarlo en ese momento, impensable, estaba todo nevado. Ya nos había pasado que se había derivado una vez un paciente por un problema respiratorio con una nevada y no lo derivé yo. Y tuvo la desgracia de que se dio vuelta la ambulancia en el trayecto y falleció después el paciente. O sea que pensar ahí derivarlo era imposible. Era la mujer de un gendarme. Entonces le digo, lo llamé al gendarme y le digo, vea, acá el parto no avanza, hay sufrimiento fetal, acá hay que hacer una cesárea. Yo le soy sincero, le digo, yo he ayudado al cirujano anterior a hacer cesárea, pero yo no la he hecho nunca. Si usted me autoriza, yo la hago. Sí, por supuesto. Bueno, pasó a quirófano. Le hice la peridural, que por suerte la había estudiado bien eso en un librito de Astra, me acuerdo que explicaba bien toda la técnica. Y inicio la cesárea, abro, sale la criatura, efectivamente por abajo no iba a pasar porque era un chico de más de 4 kilos, inmenso. Y bueno, lo empieza a atender al chiquito, yo empiezo a cerrar y cuando empiezo a querer cerrar, se corta la luz, todos los enfermeros con las linternas, pero no solamente era la luz, sino que al cortarse la luz, dejaba de funcionar el aspirador, al uno la abrir, se le llena el campo de sangre, entonces tiene que tener el aspirador para poder ver a dónde coser, así que todas las enfermeras con gasas, secando, qué sé yo. Así que con las linternas ahí, bueno, por suerte pude más o menos cerrar el útero para que deje de sangrar y bueno, y después ya vino la luz. Y terminé la cesárea bien, qué sé yo, la mujer estaba perfecta, se fue, se la mandó a la sala. Me estaba sacando yo el camisolín para salir del quirófano, viene el enfermero y me dice, doctor, si hay otra parturienta. De puta. Bueno, voy a ver la parturienta, era una chiquita joven, le digo, ¿y qué? Porque no, nunca viniste a controlarte. No vine nunca a controlarme, qué sé yo. ¿Y qué? Estaba con dolores, a cada rato se quejaba. Y es el primer hijo que tienes, le digo. No, me dice, es el segundo. Ah, y el primero, ¿cómo fue? ¿Sube bien el parto? No, dice, me tuvieron que hacer cesárea por estrechez pelviana. No había otra cosa que hacer. A quirófano de nuevo. Por suerte ahí no se cortó la luz. Cuando abro la pared abdominal, ¿cómo sería ya que venía? Ya el útero, por la cicatriz previa, ya se había abierto. O sea que no tuve que abrir el útero, estaba saliendo la criatura sola ya otra vez, que si no la llego a meter a quirófano, pasa la cavidad abdominal, no sé qué desastre hubiera sido. Bueno, ahí por suerte terminó todo y bueno, y después, bueno, seguí atendiendo, evolucionaron bien, por suerte, los chicos y la madre, todo. Seguíamos atendiendo, seguía haciendo el consultorio, yo seguía el consultorio general y además los controles ginecológicos y obstetricia. En ese tiempo venían muchos chilenos, porque era la época en que estaba Pinochet, entonces venían muchos de los exiliados de allá, había muchos chilenos. Y bueno, seguimos atendiendo así. Y hacíamos guardia. Había por lo menos dos guardias por semana había que hacer, además de la atención. A veces faltaba un médico y había que hacer más. En ese tiempo ahí estaba Moreno, yo no me acuerdo qué otro médico había. Ah, ya estaba. Claro, ya se había ido a Canarvaja y había llegado, cuando se fue a Canarvaja llegó León Fanti. Y con León Fanti llegó la señora de él, que era pediatra, y otro pediatra más, Ferrari, que era, creo que era de Córdoba.
Este me parece que de cobro, no me acuerdo de... O sea que había más o menos, había tres o cuatro médicos, estábamos cuatro, a veces faltaba uno, que se cubría. Bueno, después una noche estaba, me llaman del Cholar, que queda más o menos como 60 kilómetros de ahí. Que no, ahí no estaba el médico, se había, no sé si no se había ido, no estaba sin médico, no me acuerdo. Llama al enfermero, una parturienta que salía, había una presentación de hombro y que estaba saliendo el brazo del chiquito afuera. Así que, bueno, le digo, bueno, hay que irlo a buscar. Teníamos un jeep en ese tiempo, no había, en ese momento no sé por qué no había ambulancia. Así que en un jeep nos fuimos con el chofer hasta el Cholar. Claro, la vi a la mujer ahí, estaba con las contracciones y el brazo saliendo del chiquito. A Chosmala al urgente, no había otra cosa. Bueno, ahí hacerle de nuevo la cesárea, por suerte salieron perfectos los dos chiquitos, que yo pensaba que se iban a morir, porque por todo el tiempo que tuvieron, y el trayecto desde el Cholar a Chosmalal, que hay una tierra infernal, no sé cómo nos infectaron. Bueno, pero por suerte anduvieron bien. Muchos años después fui al Cholar, porque había una familiar de mi mujer, y me contaba el enfermero que andaban bien, que habían, se acordaba del caso ese. Bueno, yo seguía ahí en Chosmalal, haciendo todo eso. Después de eso creo que tuve que hacer, me parece que fueron tres o cuatro cesáreas más, no me acuerdo. Y ahí hacíamos también las visitas programadas a otros puntos donde había poblaciones, grupos poblacionales, Taquimilán, Naunauco, había otros puntos que no me acuerdo cuál era. Bueno, seguimos ahí, ahí seguí atendiendo. Y cuando empezó la residencia, porque ya se había iniciado en Neuquén la residencia rural. Entonces, cuando se inició el nuevo ciclo de la residencia rural, yo me anoté para pasar a la residencia. Y entonces salí de Chosmalal y me vine a Neuquén. Alquilé una casa acá, qué sé yo, y empecé la residencia. En la residencia rotábamos dos meses por cada especialidad, las cuatro especialidades, clínica, cirugía, pediatría y gineco. Hacíamos dos meses y después otros dos meses más, o sea que en total eran cuatro meses por cada... Y después había que volver al interior. Yo ya había hecho las dos rotaciones de pediatría, las dos de obstetricia, había hecho las dos de cirugía y me parece que me faltaba una de clínica. Pero ahí, yo en ese tiempo, bueno, mi mujer, que no es la de ahora, yo me separé después, estaba embarazada, ya había perdido un bebé y estaba embarazada. Había tenido una pérdida de pocos meses y después había perdido otro. Y ahora era el tercer embarazo que tenía. Y a mí me tocaba ahí volver al interior, porque la residencia exigía que después de las rotaciones había que hacer una nueva rotación en el interior. Como yo ya había estado en el interior casi cinco años, fui y hablé con la médica que estaba a cargo de la residencia y le digo, mira, yo tengo el problema, mi señora, no puedo llevarla al interior, ha perdido dos partos, ha perdido un aborto, otro parto, y ahora está embarazada y no puedo llevarla al interior. Y bueno, aparte le digo, ya estuve cinco años en el interior y estas cosas, pero bueno, no quiso saber nada, no... Entonces, bueno, no tuve más remedio que renunciar. Yo había entrado a la residencia en mayo del 77 y
en noviembre, hasta noviembre del 78, estuve haciendo la residencia. Y ahí fue cuando ya tuve que renunciar y bueno, entonces entré al Policlínico Neuquén. ¿Y la dictadura cómo la pasaste? Yo eso no, para mí era algo que no, yo era lo que se oía nada más, pero para mí no me tocaba para nada, porque me acuerdo que lo único que hubo que fue en el, pero fue antes de la antes del 70, porque la dictadura empezó en el 76. Antes del 76, me acuerdo que habían sacado unos médicos que habían yo creía que era por un problema de conventillo de ahí. Y resulta que era porque había venido la orden de arriba, porque estaba del integrante del PJ o de estos movimientos así medios. Se fue ese médico, bueno, después, pero no, yo no tuve ningún nada que ver, porque era una cosa, estaba totalmente limitado a la tarea diaria, así que no podía. Y ahí dejás la residencia y te vas al policlínico. Entonces ahí dejo la residencia y voy al policlínico, pero como había hecho ya lo que más había hecho de importancia para mí era parto, seguí concurriendo al servicio de ginecología a Donoren para ver de poder hacer la especialidad y poder ingresar al de nuevo al sistema. Y me habían dicho que había que en una fecha, no me acuerdo cuánto, qué fecha, se producía una vacante y ahí iba a entrar. Bueno, cuando llegamos cerca de la fecha, nombraron de Buenos Aires otro médico. Y bueno, yo ya vi que ya no tenía posibilidad. Entonces ya dejé directamente de hacer la pasantía ad honorem ahí en el gineco y me dediqué nada más que a la parte de medicina general. Hacía en el policlínico, hacía las guardias y la internación y la atención de consultorio. Después puse el consultorio mío, privado, que no andaba mucho, pero malva era. Y en ese interín, me acuerdo cuando estaba en el policlínico, me ofrecieron para hacer los controles domiciliarios de ausentismo de Entel, en ese tiempo que era Entel. Bueno, yo como te disponí de tiempo, acepté y... Y después me nombraron ahí en Entel, y después quedé en Entel, y después, cuando se privatizó, seguí, y felizmente a eso pude tener una jubilación un poco más mejor, porque si no hubiera estado en la lona. Y bueno, y seguí haciendo la parte privada, y seguí haciendo también lo de... La medicina ahí, en la medicina laboral. Y bueno, después ya salí del policlínico porque en la telefónica me trasladaron a Roca. Entonces ya no podía atender en el policlínico, después volví, fue un poquito tiempo eso, y después entré en Helado. Y después de ahí en Helado, al principio entré haciendo guardia y después consultorio externo, internación. Y ahora me quedé nada más que con la parte de consultorio externo, que hago 3 veces por semana. ¿Y tu experiencia con el sistema, cuando trabajaste en el sistema público? ¿Cómo? Tu experiencia cuando trabajaste en el sistema público, ¿cómo la valorás o la considerás? No, yo creo que era una cosa muy bien organizada, pues sobre todo esa atención que se brindaba hacia, no solamente cerrado en el hospital, sino hacia afuera, ¿no? Ir a buscar a me parece que estaba bien organizado. A veces por ahí faltaban cosas, por ahí a veces, qué sé yo, a veces algunas de las visitas que teníamos que hacer ahí, sobre todo en Barranca,
por ahí no se demoraba porque no llegaba la partida de leche, pero después cuando llegaba se hacía y todas esas cosas. ¿Y los agentes sanitarios? ¿Eh? ¿Y los agentes sanitarios cómo? Y los agentes sanitarios había uno en Barranca y había otro. ¿Te acordás los nombres? En Barranca estaba Pedro Azzo y en Coyuco estaba Santiago Urrutia. Entonces cuando nosotros íbamos a hacer la visita programada, él venía el agente sanitario, tenía que venir y él les iba a avisar a la gente que tal día íbamos a pasar. Entonces la gente se agrupaba en las nacientes o en la... Y era un trabajo que colaboraba con vos el agente sanitario. Sí, claro, claro. El de Coyuco mucho no tenía yo oportunidad de trato con él porque estaba lejos, lo veía nada más que cuando hacíamos la visita programada. Con Pedro Azzo, que era el que estaba ahí en Barranca, sí, ese era llevaba todos los controles, qué sé yo. Ahí en Barranca no había tanta gente, yo me acuerdo que había en todo el fichero que teníamos, no me parece que no llegábamos a 1.500 personas, ¿no? Eran lugares chicos. Y bueno, y eso fue la experiencia que tuve, que para mí yo me sentí, creo que fue la época en que mejor me sentí como médico, ¿no? Porque era donde uno veía que solucionaba problemas que si uno no estaba, no había quien lo solucionara, ¿no? Después acá, bueno, seguía haciendo cosas, pero bueno. Si acá yo no atendía a un paciente, el paciente iba a ver a otro médico y no tenía problema. Pero allá no era la cuestión, ¿no? Y Francisco, ¿por qué crees que tuvo tanto éxito el sistema de salud? ¿A qué le atribuís la fortaleza, la integridad? Y yo creo que a esa visión de hacer una cosa general y abarcativa, ¿no? De no cerrarse, de no esperar que venga la gente a hacerse ver, sino ir a buscarla en los lugares donde estaban los pobladores, ¿no? Y cuando te fuiste del sistema, ¿cómo lo viviste? ¿Enojado? Cuando lo fui, me fui mal, porque me fui muy molesto, porque yo quería terminar la residencia. De hecho, bueno, pues tuve que viajar a Buenos Aires con mi mujer, tuvo el parto, desgraciadamente falleció el chiquito. Y bueno, después me separé. Fue una cosa muy, muy desagradable, porque fue muy malo, nos anduvo, fue una relación muy... Quizá yo pienso un poco que responsabilidad mía también, pero que en ese momento no lo veía. Ella era cirujana. Y cuando nos juntamos, se fue a Punta Tranquil. En Punta Tranquil no había dónde hacer cirugía. Y yo me levantaba por la mañana y desde empezaba a atender, salíamos a hacer la visita programada, teníamos que hacer toda la... Y estaba chupado, digamos, permanentemente por mi actividad y no le daba ni cinco... Ella estaba... Entonces, claro, fue una cosa así, bueno, muy desgraciada, en ese sentido anduvo mal esa relación. Y bueno, se terminó, me costó muchísimo, nos costó a los dos poder separar, una cosa muy... muy dura. Y bueno, entonces yo me separé cuando ya estaba ya acá en Neuquén. Andaba mal ella también, no sé. Y después, bueno, y contando acá en Neuquén, hice pareja con mi actual mujer. Y bueno, y desde entonces estamos acá. ¿Y quisieras nombrar algunos compañeros del sistema que fueron valiosos? Bueno, yo me acuerdo, cuando yo llegué a Barranca, me acuerdo que estaba en Buta Ranquil un médico de Córdoba que era Torlachi.
Cuando pasé, cuando estaba en Butarranquil, sé que de los otros médicos que había en los otros, en los otros pueblos, me acuerdo que en las ovejas estaba Méndez, estaba en Andacollo estaba Faría, pero eso fue bastante después, cuando yo estaba en Chosmalal ya. Había un médico vasconi, que no me acuerdo en qué punto estaba, si era en Andacollo o dónde, que después me acuerdo en Córdoba, andando en un bote, esos a motor, un cable de atención, le cortó un brazo, tuvo una desgracia. Vascone, me acuerdo. Bueno, de los jefes de zona era Plaza, después fue la doctora Nancy Divi, después vino Bacanar Baja y después vino León Fanti. Ahí en el hospital, de los que me acuerdo, era que estaba Moreno, que era médico de gendarmería y hacía pediatría, Ferrari, que era pediatra, León Fanti, Vaca Narvaja. Y no me acuerdo. Ah, y después estaban los dentistas, había dos dentistas. Cuando yo llegué a Chosmalal, el médico que se fue era un cordobés, Colauti, que es el que hacía los partos, y se había ido. Y después, cuando estaba ahí en Chosmalal, de los otros puntos... ¡Ah! Arienti también estaba, que me llamó la atención cuando vi el video de él, porque... No lo hubiera, si lo encontraba en la calle, no lo conocía, pero totalmente distinto. No sé, incluso pensé que se habían equivocado de persona. Totalmente cambiado. Y en la residencia, bueno, ahí estaba Arienti, fue compañero mío. Había una doctora, ay, ¿cómo era? Cuevas y la señora eran de la... camada anterior a la mía. Ellos habían estado, creo que en Tricao, me parece. ¿Qué otro médico me acuerdo que estaba? Sí, Farías, ya dije que lo vi en el video. Francisco, se habla mucho, por lo menos en la mayoría de los relatos de los entrevistados y entrevistadas, o sea, se trae siempre, se pone en el relato el tema de la mística del sistema de salud, del espíritu de cuerpo que había en ese momento. ¿Usted lo considera así? ¿Cómo lo explicaría? Sí, claro, ahí cuando yo llegué todavía no habían venido los médicos de Buenos Aires, que venían, sí, es cierto, con una formación muy buena. Yo no sé si León Fanti y la mujer venían de Buenos Aires directamente o habían pasado por la residencia rural primero, eso no me acuerdo. Pero sé que tenían una formación muy buena. Y cuando llegaron, había una situación así un poco, digamos, no tirante, pero donde se notaba la diferencia entre los que estaban antes y los nuevos que habían llegado, ¿no? Pero no había... Me acuerdo, cuando llegó León Fanti, otro de los médicos que llegó fue un ginecólogo, que no me puedo acordar el apellido. Y bueno, cuando llegó el ginecólogo, yo dejé de hacer las cesáreas y las siguió haciendo él. Los enfermeros me decían, pero sigue haciéndolo. Yo ya estaba como directo. Cuando se fue yo, Iris, el cirujano, que era el director, quedé como director yo. Entonces me decían, pero sigue haciendo la cesárea. Usted, si le gusta, ¿por qué va a dejar que se lo hagan ellos? Pero claro, como yo estaba como director y el otro era ginecólogo, bien formado, qué sé yo, digo, bueno, no, que haga él la parte de su especialidad y yo me dedico a la administración, a manejar más lo que es el hospital, ¿no es cierto? Y fue así, pero bueno.
No, si le gustaría hacer una reflexión final, lo que significó para usted atravesar esos años. Yo diría que para mí fue, desde el punto de vista profesional, la mejor época. Fue donde me sentí más útil y donde sentí que solucionaba problemas, ¿no es cierto? Estaba totalmente compenetrado con el espíritu ese de que tenía la provincia, del servicio ese de atender a todos los pacientes. Se iba a buscar a los distintos. No había lugar que creo que no llegáramos nosotros dentro de lo posible, ¿no?